donde vamos a ver también a la orca, que es gigantesca, que es la famosa ballena asesina. Es la famosa ballena asesina y es la última en el eslabón marino, o sea, es la última. Nadie se come a la orca. No digas, sí, o sea... Sí, la orca no tiene depredador. Sí, bueno, el hombre, ¿no? Muchas veces, pero ese es otro tema. Y Clara como a... ¿Clara? No, se está chupando una pata, Clara. Mira qué lindo. Estos felinos grandes tampoco casi tienen depredadores, ¿eh? Son también, o sea, ellos depredan conejos, monos, ciervos. Pero nadie los depreda a ellos. Ay, déjala, no hay problema. Déjala, igual tiene 10. Son 10 de los que hay. De ellos comen, por ejemplo. Qué malvado, déjala, mira. En realidad lo que vas a comerse es la sandalia, no el dedo. Bueno, ya se la doy. Bueno, vamos, aprovechamos que tenemos a Clara para contar que hoy, Andrea, ¿qué trajiste? Dos bebés de pumas. Ay, ¿cómo son? Así hoy vienen dos pumas, dos pumitas. Dos pumitas. Y vamos a ver la diferencia entre el adulto y el bebé, ¿no es cierto? Las manchas. ¿Lo vamos a poder agarrar y todo? Sí. ¿Y todavía tomamos madera? No, no están ya tomando. No. Empezaron con carnes blancas, con pollo y después con roja. Bueno, vamos. Qué bueno. Bueno, en un rato los pumitas, ya venimos, vamos. Clara, quédese acá, pórtese bien.